Deorum. La paz de los dioses, según el estado romano, implicaba un estado de armonía entre los hombres y los dioses. Todo marchaba, todo fluía en el continuum y era favorable para la toma de decisiones. Digamos que se vivía un estado de bienestar aumentado, ampliado a la naturaleza. Nada malo podía, por lo tanto, ocurrir. Ni siquiera el paso de un cometa en los cielos, la caída de una estrella y mucho menos un terremoto. La paz de los dioses era un acuerdo tácito entre las divinidades y los humanos a través del culto establecido en el calendario de festividades, y de esta forma el Estado como ente jurídico llegaba a ser, se reafirmaba. Hoy la metáfora de la paz de los dioses puede aplicarse a través de la búsqueda de equilibrio, lo más difícil, entre el ser interno y el actuar externo. Jung llamó a esto la sensación oceánica. El ser humano se percibe como parte integrante de una totalidad, un nodo en la red de acontecimientos. Otra vez, todo marcha. Alguna vez lo llamé días azules. Alguna vez, cuando el amor se integra a este tejido, días de vino y rosas, en contraste con aquella película que trata del alcoholismo. Frase tomada precisamente de Hollywood, donde para ironía todo se trastrueca. En los días de la paz divina, el vino corre en demasía, pero no tanta como para embrutecer. Apenas para que sea suficiente para alegrar el espíritu de una cantidad de personas que participan de la ceremonia más grande de todas, el ciclo renovado de la naturaleza, sin que haya acontecimientos adversos como huracanes, sequías o heladas. El engranaje, aparente siempre, del mundo permanece pues aceitado. La paz de los dioses puede ser tan solo una metáfora, pero es el tiempo en el que florecen las artes. La mente se expande y la visión de los artistas y artesanos del mundo se clarifica. Pedro Paunero.